Señor, abre mis labios.
librarnos de la mano del poderoso. Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis, no estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Que fuiste triturado por nuestros crímenes. Ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho. Glorifiquemos a Dios cuya bondad es infinita y elevemos a Él nuestra oración por medio de Jesucristo, que está siempre vivo para interceder en favor nuestro. Digámosle, enciende Señor en nosotros la llama de tu amor. Enciende Señor en nosotros la llama de tu amor. Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de amor al prójimo, para que tu misericordia a través de nosotros llegue a todos los hombres. Enciende, Señor, en nosotros la llama. Tú que en el arca salvaste a Noé de las aguas del diluvio, salva por el agua del bautismo a los catecúmenos. Enciende, Señor, en nosotros la llama. Concédenos vivir no solo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Enciende, Señor, en nosotros la llama. Haz que con tu ayuda venzamos toda disensión y podamos gozarnos en el don de tu paz y de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Invoquemos a Dios Padre con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que por tu palabra hecha carne has reconciliado contigo admirablemente al género humano, haz que el pueblo cristiano se apreste a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y con una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Salve, Reina de los cielos, y Señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, oh hermosa doncella, ruega Cristo por nosotros. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. A esta celebración en la cual participamos el Cabildo y el clero de esta Insignia Nacional Basílica de Guadalupe, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en particular al Gran Campo, esta peregrinación que se presenta en esta mañana, para que el Señor, a través de la intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe, escuche sus oraciones, sus necesidades, vivos, de vivos y difuntos. Por eso nos preparamos a reconocer delante de Dios nuestro Padre nuestras faltas, seguros de ser acogidos por su infinita misericordia. Digamos juntos, yo confieso. Y entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro de Josué. En aquellos días, el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra panes ácimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día, cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Que bueno es el Señor.
Prepara mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegra su pueblo al escucharlo. La grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudió el Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que nos exhorta a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Thank you.
En este cuarto domingo de Cuaresma, hermanos y hermanas, se nos anima a continuar con nuestro esfuerzo cuaresmal y en particular se nos anima a no olvidar a nadie ni dar por perdido a nadie en lo que se refiere a su salvación. En el inicio del texto evangélico que leemos hoy, se nos dice que los escribas y fariseos criticaban a Jesús por juntarse con pecadores públicos y gente de mala fama. Es verdad que existen varios dichos de la sabiduría popular que nos previenen a propósito de las malas compañías. Por ejemplo, el que con lobos anda, aullar se enseña. Una manzana podrida, pudre todo el canasto. Estos proverbios se fundamentan en la realidad del contagio que se puede dar en las conductas de las personas. Nuestra pertenencia a una familia, a un grupo social, y en buena medida afecta nuestra forma de ser, de hablar, de trabajar. Pero sabemos que no todas las costumbres son buenas, por tanto hay que evitar contagiarse con las costumbres de personas que no son buenas. Pero nuestro Señor Jesucristo hoy, en esta lectura que acabamos de escuchar, sigue otro principio que también es muy cierto, tal vez podríamos decir más cierto. ¿Cuál es? Si el mal es contagioso, el bien es mucho más contagioso. Esta es una verdad. ¿Por qué se juntaba nuestro Señor con publicanos y pecadores? ¿Para hacerse como ellos? De ninguna manera, todo lo contrario. Jesús, plenamente consciente de ser el Redentor, se acercaba a ellos para contagiarlos de bondad, contagiarlos de justicia, contagiarlos de verdad y así atraerlos a la vida eterna. El ejemplo más sonado, más bonito que nos narra el Evangelio es la conversión de Zaqueo. No le reprocha nada, nada más se había aprendido su nombre antes de conocerlo. Zaqueo, baja. Zaqueo pensaba que Jesús no lo conocía, sí lo conocía. Se fue a cenar a su casa y Zaqueo se convirtió, lo contagió de vida eterna y así lo dijo. Hoy ha entrado la salvación a esta casa. El Padre misericordioso de la parábola que aparece hoy es la imagen de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. Sí, los dos se comportan de la misma manera que el Padre misericordioso. Los hijos que no quieren entrar en casa son respetados en su voluntad de andar lejos, libertinos o enojados. Pero no nos equivoquemos pensando que al Señor, al Padre, ya no le importan estos hijos. No, todo lo contrario. Dios sale una y otra vez fuera de casa al encuentro de los hijos muertos para que reencuentren la vida. En este punto quisiera resaltar dos aspectos. El primer aspecto es la voluntad salvadora de Dios para todos sin excepción. Hace unos meses escuchaba yo una conferencia sobre el futuro de la humanidad bajo una perspectiva meramente mundana. El conferencista, ¿verdad?, hablaba de un futuro prometedor gracias a la inteligencia artificial. Hablaba de una sociedad próspera gracias a la tecnología, tanto dentro del planeta como fuera del planeta. Pero casi como sin querer decirlo, el conferencista aclaraba que antes de esta realidad tan hermosa, tan satisfactoria, tendría que morir más de la mitad de la población actual del planeta. Así lo dijo, casi como medio avergonzado. Bueno, sí, pero se va a tener que morir como la mitad de la población mundial. Cuando llegó a este punto quedé convencido de que aquel que me hablaba no tenía mucho de cristiano.
O bien se estaba dejando dominar por la mentalidad mundana que piensa que para que unos cuantos sean felices, el resto debe desaparecer. Que les llueva fuego castigador del cielo a los malos, no a mí. Que caigan enfermos y se mueran los malos, no yo. Que las balas les toquen a ellos. Santa Teresa de Jesús, una santa muy católica, por cierto, al hablar de la vida eterna decía que será la alegría plena, pero una alegría con la que se alegran todos. Claro, la voluntad redentora de Dios es para todos, no para unos cuantos. El segundo aspecto es la responsabilidad que tenemos nosotros de ser mediadores de la salida del Padre misericordioso al encuentro de los perdidos. Todos comprendemos que es inútil darle un sermón a un borracho mientras está tomado. Todos lo entendemos. A los borrachos no se les da un sermón cuando están tomados. Pero podemos acercarnos a los pecadores en el ratito en que no están bajo el influjo de su maldad o sus vicios. Y entonces ofrecerles nuestra amistad que los lleve hacia Dios, que los contagie de bien, que los contagie de vida. Muchos papás y mamás de familia ya bajaron los brazos ante hijos jóvenes o adultos que siguen malos pasos, malos caminos. Ya no oran por ellos, no les brindan cariño ni se preocupan por sus problemas. Han sucumbido al camino fácil de decir: yo ya no tengo a ese hijo, ese ya no es el mío. Y lo sacan de su corazón. Algunos maestros, e incluso nosotros como pastores de la Grey, colgamos la toalla y pensamos que a fuerza de regaños, malos tratos o ausencias, vamos a resolver la cosa. Todo eso, hermanos, es contrario al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra responsabilidad no ha terminado. Nuestras armas no son otras que la bondad, la amabilidad, la ternura y el compromiso de no sentirme satisfecho hasta que aquel hermano o hijo perdido regrese al buen camino. Por supuesto, por su propia voluntad. Entonces sí, que nuestra alegría será grande y con nosotros la alegría de Dios, nuestro Creador y Padre. Alabado sea Jesucristo. Vamos ahora a proclamar nuestra fe con la conciencia de salir de nuestra comodidad, del credo de siempre, y rezamos el credo de los 12 apóstoles, el credo breve. Lo vamos a hacer lento para que todos podamos decirlo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Oremos, hermanos, al Señor, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y pidámosle que tenga misericordia de su pueblo penitente. Después de cada petición diremos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por los que se preparan a recibir en estos días cuaresmales el sacramento de la penitencia, para que Dios aumente su fe, fortalezca su voluntad y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas. Oremos. Señor, ten piedad. Por los incrédulos, para que el Señor abra su inteligencia y su corazón, de manera que lleguen al conocimiento de la verdad y en la fe encuentren aquel descanso que tanto desea su corazón. Oremos. Señor, ten piedad. Por los enfermos, los pobres, los que se sienten tentados, y a todos aquellos que con su sufrimiento participan de la cruz de Cristo, para que Dios conceda su ayuda. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos nosotros, para que perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y lleguemos purificados e iluminados a las fiestas de Pascua que se acercan. Oremos. Señor, ten piedad. Por nuestros hermanos peregrinos y sus familias del gran campo, oremos. Señor, ten piedad. Dios rico en misericordia, que acoges con el abrazo del perdón a tus hijos que arrepentidos retornan a ti, escucha nuestras oraciones, perdona nuestras culpas y revístenos con vestiduras de fiesta, para que podamos participar en el banquete pascual por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor, y te pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos lo ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
He aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, el próximo domingo 7 de abril es domingo primero de mes, día de la caridad de nuestra basílica, por lo que se les invita a traer despensa para compartir con los hermanos más necesitados y depositarla en las mesas que se disponen como cada domingo primero de mes en el comulgatorio. Por su generosidad, muchas gracias. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Al hacer la bendición, tengo presentes en primer lugar a los niños pequeños que son presentados en acción de gracias a Dios y encomendados a la protección de la Santísima Virgen María. También hago la intención de bendecir los objetos de devoción verdaderamente cristiana que son presentados, que son traídos para ser bendecidos. El Señor esté con todos ustedes. A esta invocación de bendición respondemos amén. Protege, Señor, a quienes te invocan. Ayuda a los débiles. Reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias.